presidente Balmaceda. El Liceo Bicentenario Presidente Balmaceda está ubicado en el Valle de la Comuna de Huercabí, perteneciente a la provincia de Melipilla en la región metropolitana, deslindando hacia el oeste con la quinta región. El establecimiento acoge estudiantes de diferentes sectores rurales de nuestra comuna. Entre ellos se encuentran Patagüilla, Santa Inés, Lobrado, El Arsenal, Los Alvarados, San Joaquín, Las Ritas, Miraflores, Las Archillas, Las Rosas, El Parque, entre otros. El Liceo Bicentenario de Huercabí Presidente Balmaceda tuvo su origen como anexo del Liceo de Hombres de Casablanca desde 1971. Luego, el 9 de abril del año 1973, se independizó pasando a formar una organización independiente, identificándose como el Liceo de Hombres de Huercabí. En el antiguo teatro parroquial, dependiendo administrativamente del Ministerio de Educación. Su proyecto educativo institucional ha sido fruto de un trabajo conjunto de todos los actores involucrados en la unidad educativa. En la actualidad, el establecimiento tiene una población aproximada de 850 estudiantes en un sistema de jornada escolar completa con 27 cursos. Esta unidad educativa partió con cursos humanísticos y científicos, al que posteriormente se incorporó el área técnico profesional. En el año 1990, con dos especialidades, situación que en la actualidad ha cambiado radicalmente. En efecto, el liceo imparte en el presente cinco especialidades, a saber, en el área industrial, construcción, electricidad y construcciones mecánicas, en tanto que en el área técnica se cuenta con dos especialidades, enfermería y atención de párvulos. Por otra parte, a partir del año 2007, el establecimiento cuenta con una nueva infraestructura moderna, amplia, acogedora, con dependencias que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje como salas de clases, bibliotecas, amplios comedores, talleres de especialidad, laboratorio de ciencias y computación. En la actualidad, el establecimiento educacional tiene todas las condiciones en recursos físicos y humanos para atender todas las necesidades de nuestros estudiantes, que le permitan alcanzar los